ha dicho usted que eso sucedería porque no habría marco legal que cubriera el confinamiento total o parcial. Entiendo que porque cree usted que eso se produce por la desaparición del estado de alarma y pensamos que no es así. De hecho, estamos convencidos de que no es así. Hay otros instrumentos que el gobierno tiene a su servicio, como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública, la Ley General de Salud. Son instrumentos que el gobierno puede poner en práctica para definir si necesita, si quiere que la población esté confinada de una manera total, parcial, distribuida geográficamente. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió, creo que fue el 12 de marzo, en Igualada, donde se confinó una parte de la población antes de la convocatoria de estado de alarma o de la proclamación del estado de alarma, y en una sola población, como digo. Por tanto, el gobierno tiene otros instrumentos que puede poner en práctica de manera muy clara para evitar que la gente salga de sus casas, si eso es lo que desea, si piensa que deben seguir confinados. Y, por cierto, el gobierno también ha estado chantajeando a los españoles, dejando entrever que si cesa el estado de alarma, perderán la protección que se deriva de los ERTE. Bien, esto no es así, pero para que no quede ninguna duda, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una serie de enmiendas, entre ellas las que una para que aclaren, o quede claro, que los beneficiarios de los ERTES derivados de la situación de estado de alarma siguen siendo beneficiarios de esos ERTES, porque lo que es peculiar no es la situación de estado de alarma, sino la situación económica derivada de la crisis de coronavirus. Por tanto, aunque pensamos que ya está recogido en la legislación, queremos aclararlo. Esa será una de las enmiendas que presentaremos a los reales decretos que ha aprobado este gobierno.